Buenos días, feliz sábado, muy bienvenidos todos a nuestra programación Sábado en Familia. Estamos aquí contentos de estar con ustedes nuevamente. Recuerden seguirnos por las plataformas digitales en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Y también nos pueden escuchar por 90.1 por Visión Global Radio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dejen su comentario, ¿qué les está pareciendo? ¿Están animados a lo que vamos a aprender? Aprenderemos mucho con los segmentos que tenemos. Más adelantito tendremos código binario, así que no se lo pierdan. Quédense con nosotros, disfrutemos de la programación de Sábado en Familia. Si Cristo no es el primero,
entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír y a entonces a nuestro segmento Código Binario. Esta lección de este sábado, la lección número 3, está muy bonita, muy interesante, y para eso tengo como invitados a personas muy especiales. Estaremos aprendiendo más sobre el amor de Dios y sobre qué hacer cuando nuestro mundo se cae en pedazos. A mi lado izquierdo tengo al pastor Noel Ruilova. Muchísimo gusto, es un privilegio tenerla acá con nosotros. El pastor Noel ha sido pastor hace 52 años, ya lleva en la obra para servir a Jesús, y también es doctor en educación. Es un privilegio estar aquí con nosotros. Pastor, si tiene algunas palabras de introducción para la hermandad, que lo conozcan un poquito más. Claro que sí, me da muchísimo gusto estar con la familia de Visión Global Radio en este programa Código Binario. Así es. Y con la juventud de Cristo en todo Chiriquí y más allá. Bendiciones para cada cual. Amén. También tengo acá a mi compañero Elías Ledesma. Elías, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos en casita. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más acá en Sábado en Familia. Amén. Y bueno, con un invitado de alta gama como tenemos el día de hoy. Para la honra y gloria de Dios. Estamos acostumbrados a tener cada sábado acá. Así es. Muy bien, daremos inicio entonces a lo que es el repaso de la lección. Pastor, ¿puede darnos allí un breve repasito de lo que estaremos hablando para ir entrando así ya en el tema? Claro que sí, con mucho gusto. En este trimestre Dios nos permite el privilegio de estudiar más a fondo el libro de Isaías, un libro producido en el siglo VIII antes de Cristo. Y el que comenzó a escribir este libro fue un hombre a quien Dios llamó de una manera portentosa, sobresaliente. El hermano Isaías era un muchacho, un jovencito, cuando Dios lo escogió como su ministro. Y desde el principio, el hermano Isaías no puso peros, no puso obstáculos, dijo, I will go. Así es. Yo iré. Y la juventud de Cristo hoy también, como Isaías, sigue diciendo, I will go. I'm willing to go. Estoy listo para ir. Mándame, Señor. Y esta es la experiencia que se repite ahora en el caso de Acaz. Capítulo 7 de Isaías cuenta historias terribles. Pero déjenme hacer una pregunta para ustedes, una pregunta para iniciar. ¿Cuáles son los escenarios, qué circunstancias pueden vivir los jóvenes hoy que les hagan vacilar de su fe, que les hagan tambalear y que debiliten en algún momento sus emociones, sus energías o su deseo de vivir? ¿Qué piensan ustedes? A ver, yo siento que muchas veces decepción, quizás, porque a veces como jóvenes buscamos un modelo, a una persona ejemplar, y cuando esa persona llega a fallar, nosotros nos sentimos y decimos, pero si esa persona era así, intachable, y ahora el momento que ya no lo es más, ya mi fe queda. Otra situación, también la muerte de algún familiar. Quizás uno siendo joven, eso pega, no importa en qué momento de tu vida tú estés, tu familia, la mamá, papá, algo así, nuestro mundo, sentimos que se nos cae en pedazos. ¿Tú qué piensas, Elías? Yo creo también que podemos colocar allí la parte de cuando tratamos de elegir una carrera también. Y no se nos da, ya sea por diversas situaciones. En mi caso, cuando a mí me tocó elegir carrera hace unos cuantos años atrás, y yo quería estudiar arquitectura, pero en la casa el presupuesto llegaba era para diseño gráfico.
No había, mi papá me dijo, no puedo, la carrera de arquitectura es muy cara. Había limitantes. Eso me pegó. Quizás no me pegó tan fuerte, pero en algunos casos, de repente algunos muchachos que nos están viendo en casita, quizás sí les ha pegado fuerte. Sí. O de repente esa traba con el sábado, con el día de reposo, los muchachos que son adventistas, que la universidad les dice, tiene que estar en sábado. A mi esposa le pasó. Así es. O por lo menos cuando pecamos, pastor, tomamos alguna mala decisión, nos sentimos súper mal y sentimos que ya Dios no nos acepta. Estamos jóvenes empezando quizás la vida de adultos y así tomamos una mala decisión en algún momento y nos sentimos súper mal, decimos Dios no nos acepta más así y nos damos así por llegamos, decirlo. Llegamos a estar con las tablas en la cabeza. ¿Sí? Son circunstancias, situaciones en las cuales llegamos a sentirnos como que el mundo se nos cae encima. Exactamente. Y bueno, ¿ya para qué? ¿Para qué luchar ya? Ya no vale la pena. No amerita tanto esfuerzo, pero la palabra de Dios tiene un mensaje muy oportuno para cada muchacha, para cada varón que lucha con las circunstancias, con las dificultades, con las adversidades de la Amén. Vida. Ese fue el caso de Acaz, del cual nos habla la lección número 3 de este extraordinario folleto, Consolaos, pueblo mío, que analiza el libro de Isaías de una manera profunda. Y quisiera traer su atención al versículo 9 de Isaías 7, donde leemos, la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen esto, tampoco permanecerán. Entonces, aquí hay un factor importantísimo, que es creer. Si ustedes no creen, el texto clave para el estudio de esta semana es, si ustedes no creen, no permanecerán. No permanecerán. Se acabó todo. Así que aquí hay un factor importantísimo. ¿Qué es creer? Creer es estar seguro. Para mí la palabra creer, el verbo, va conjugado en seguridad. Saber de que algo va a acontecer, no importando las circunstancias. Yo creo que va muy junto con lo que es la fe. Con lo que es la fe, va muy juntito. Entonces, allí, digamos, si yo puedo decir que yo creo en que todo va a salir bien, pero llega el momento de la prueba y allí yo ya vacilo, ya me quedo, ¿será que no? Ya quedo dudándome, ya quedo pensando en ese, ¿qué va a pasar? Entonces, creer en sí, pastor, que ¿cómo podemos nosotros sentirnos que sí estamos seguros, que sí tenemos esa confianza de que todo va a estar bien aunque nuestro mundo se caiga en pedazos? Aquí está el punto. Cuando fallece un familiar, un ser querido, alguien cercano del núcleo familiar, ¿creer en qué? Exacto. ¿En qué voy a creer? Dios dice que los muertos resucitarán cuando venga Jesús. Pero mientras viene Jesús, ¿qué hago yo? Esa es la situación. La espera se hace larga. Exactamente. Y esa espera puede producir desesperación. El que espera, dice el refrán, desespera. Pero la verdad es que el que espera en Jesús tiene una diferencia. Toda gente del mundo muere. Todos tenemos problemas. Todos sufrimos. Todos padecemos adversidad. Que no estamos nosotros no estamos privados de esa, aunque seamos cristianos. Correcto. Estamos en este mundo y vamos a pasar por situaciones como estamos esas. Estamos expuestos al virus de la desesperación, de la tristeza, de la pérdida. Pero quien tiene a Jesús en su mente, en su vida, en su corazón, cuenta con un recurso inexpugnable. Así es. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré. Temo. Correcto. Las adversidades al cristiano no le producen temor, sino afianzan su confianza en el Señor como el gran protector. Y esto fue lo que ocurrió en el caso de Isaías. Mire qué interesante. Hay un cuadro que pinta la lección de esta semana, especialmente en el segundo de Crónica 26, donde cuenta que los dos reyes que venían contra el rey Acaz, del reino del sur, aquí en Israel, mejor dicho en Judá, fueron comparados por Dios como dos tizones que se están apagando. Tizones. ¿Qué le recuerda al tizón en el caso de la vida de Isaías?
libertad. El tizón me recuerda la visión. Cuando Dios llamó a Isaías, capítulo 6 de su libro, que le quemó, le puso en los labios. Un serafín trajo un tizón encendido del altar y se lo tocó la boca. Exacto. Un tizón encendido tocó la boca de Isaías. Y eso le llenó de vigor, de ánimo, energizó al profeta Isaías para creer en Dios, para confiar en Él, para apoyarse plenamente en el Señor. Pero ahora vienen dos tizones medio apagados. Pero que acá no lo veía de esa manera. Exacto. Para él eran como unos volcanes. Temblando, él tenía muchísimo miedo. Ahora, ¿qué fue lo que causó la diferencia en la perspectiva? Para Isaías, ese tizón encendido, calentísimo, fue la fuente de bendición. Y para Acaz, esos dos tizones ya apagándose, era un temor, un terror. Exactamente. ¿A qué se debió la diferencia? Isaías creyó y lo aceptó. You are right. You are right. Jesús estaba en la mente de Isaías. Y por eso él escribió en capítulo 7, versículo 14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le llamará su nombre Emmanuel. Oiga, qué promesa, qué certeza. Cuando Isaías sintió ese tizón que lo tocaba, se energizó. Ya no era el mismo Isaías dubitativo que llegó allí antes, no. El espíritu que reinaba en el pueblo, en la ciudad donde él vivía, era un espíritu de pérdida. Había muerto el rey Usías. Y el pueblo sentía, ahora sí nos quedamos sin alguien brillante. El pueblo de Judá ahora va a quedar en el piso. Eso pensaba la gente. Pero Isaías, que vivía con esa gente, cuando sintió el toque de Dios, nueva vida, a new life, completely. Y esto dio aliento a Isaías. ¿Cómo puede ser la experiencia de nuestros muchachos hoy al introducir a Cristo? ¿Cómo podemos ver a Cristo para que Él nos haga experimentar esa confianza, esa serenidad ante el futuro, no importa cuán riesgoso, cuán adverso parezca? Allí la hermana Elena de White nos comenta que nosotros tenemos que llegar a tener una comunión con Dios. Y comunión es una comunicación que no necesariamente va en palabras, sino es un compartir constante. Y llegar a tener una comunión con Dios, la cual nuestras mismas decisiones puedan parecerse a las de Dios, que vayan acorde con lo que dice el Señor. Entonces creo que el reto sería ese, Pastor Némesis. Sí, llegar a ese nivel. Y es que ¿cómo podemos esperar que podemos enfrentar una prueba, una batalla, un desafío, si no estamos conectados con Jesús, si no tenemos esa fe, si no creemos en que todo va a estar bien? ¿Cómo podemos nosotros pensar que esta prueba la voy a vencer sin fe y más adelante voy a estar todo tranquilo, yo voy a poder, si no tenemos a Dios en ningún momento? Aquí estamos, hermana Némesis. Aquí estamos, hermano Elías. Hay acciones concretas que podemos seguir como personas reales, concretas, en nuestro día, para tener esa fe, para que esa comunión con Jesús esté estrecha. Veamos acciones. Primera, la oración. ¿Cuánto cuesta orar? A veces cuesta bastante, Pastor. A veces cuesta. Pero ¿cuánto hay que pagar? No, ni nada. En eso sí nada. Solamente nuestro. A veces cuesta crear esa conexión. El hábito. Pero uno puede, en cualquier momento uno puede hacerlo. Exactamente. Aquí yo estoy, yo puedo estar orando en mi mente. Amén. Amén. Y no importa la situación también, porque a veces oramos cuando estamos felices o cuando solamente queremos algo. Solamente cuando nos sentimos así es que corremos a orar. Claro. Si yo voy montado en un caballo, ¿puedo orar? Sí. Señor, sé tú mi jinete. Déjame llevarte a donde tú quieras que yo vaya. Usa tú las riendas para que conduzcas mi sendero. ¿Ya? Así mismo es. Si estoy bañándome, ¿cómo puedo orar? Bajo la ducha. A veces en la ducha llegan las ideas y los pensamientos y cosas o planes. Báñame, Señor, con tu Espíritu Santo. Sí. Que el Espíritu Santo me cubra completamente mi todo. Usar las situaciones para enlazarlo con lo que es. Correcto. Y si estoy comiendo, ¿cómo puedo orar?
el Señor nutra nuestro cuerpo, claro, nuestro Señor, cuerpo físico. Entra en mi vida, enséñame a masticar toda tu palabra, amén, tu mensaje, tus promesas para mí. Dame hoy la certeza de tu amor para conmigo. Amén. Y cuando estoy durmiendo, o antes de dormir, bueno, que el Señor bendiga nuestro sueño. Y ahora, Señor, me acuesto tranquilo, confío en ti. Soy tú mi protector, que el ángel de la guardia me despierte si hay alguna emergencia. Así y si es. No, prepárame para el encuentro contigo al final. Amén. Así es. ¿Sí? Así es. Y aquí vemos, pastor, cómo, ok, acá se sentía súper abrumado, estaba triste, estaba con miedo, no sabía qué hacer. ¿Buscó ayuda en quién? Ahí está. En los reyes de la tierra. Así es. Yo creo que esta parte la podemos desarrollar un poquito más. Sí, es que está muy interesante. Porque se nos está costando el tiempo. Es muy interesante. Así que nosotros vamos a quedar por aquí. Viene una pausa musical y vamos a ver qué hace acá en este momento, que se puede parecer a lo que nosotros hacemos cuando nos vemos en este tipo de situaciones. Quédense por aquí, ya regresamos con Código Binario.
Seguimos entonces en este repaso tan interesante de esta lección de esta semana y vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con el rey Acaz y cómo esa decisión logró marcar el destino del pueblo de Israel. Estamos aquí, pastor, usted, nos quedamos allí con esa pregunta en el aire. ¿Qué fue, cuál fue esa decisión que tomó el rey y a dónde lo terminó llevando? Interesantísimo. Recordemos que de paso, Acaz era nieto del gran rey Usías, el que había llevado un clímax al pueblo de Judá. Hijo de Jotán, que había sido un buen hombre. También, ciertamente. Así que tenía todas las condiciones genéticas para triunfar. Sin embargo, su corazón se debilitó, se apartó de Dios, descuidó la oración, descuidó los deberes espirituales. Y esto enfrió su experiencia espiritual. Y por eso cuando había esa conspiración contra su pueblo, temió y se fue a buscar el apoyo humano. Y el encuentro con Isaías lo corrigió una vez más. Dios se encarga de enderezar nuestras torceduras en el camino. Esto es maravilloso. Maravilloso. ¿Verdad que sí? En todo momento, aunque por más lejos que estemos de Dios, Él siempre va a dar una forma de ir atrás de nosotros, de buscarnos. Él vio que acá estaba preocupado, sentía miedo. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a Acaz. Voy a darle una oportunidad, le voy a ofrecer una salida. Y mandó entonces allí a Isaías a hablar con Acaz. ¿Sabes? Yo recuerdo en mi tiempo de adolescencia, siempre me preguntaba cómo escuchar la voz de Dios, cómo saber que estoy haciendo algo correcto. Y en la historia de Acaz vemos que el Señor responde y responde de una manera totalmente abierta. A veces nosotros esperamos respuesta de Dios y el Señor no responde, sino que escuchamos silencio. Pero en este caso Acaz no recibió silencio. Por medio del profeta le dijo, dime tú lo que necesitas, que aquí te lo voy a dar. ¿Y qué hizo Acaz, pastor? Y hoy Dios nos habla también por medio de su santa palabra. Amén. Nos habla por medio del espíritu de profecía. Nos habla por medio de la guía de estudio de la Biblia. Nos habla por medio de los programas de Visión Global Radio. Amén. Dios tiene muchas maneras de hablarnos hoy y nada más tenemos que estar atentos para captar ese mensaje divino. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Gloria a Dios. Entonces, cuando Acaz se dio cuenta de esto, recibió una declaración sumamente significativa. 7:14 de Isaías declara que la Virgen dará a luz un hijo. ¿Qué quería decir eso? Esta es una profecía apotelesmática, de doble cumplimiento. En el momento presente, ahí en lo que estaba ocurriendo, quería decir Dios que las personas vírgenes, los que no tenían nada, los pobres, los descastados de Judá, iban a producir algo bueno, algo grandioso, bajo la influencia de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, 700, 800 años después, Dios daría a través de María, al Hijo que vendría a ser Dios con nosotros. Pero Dios está con nosotros hoy también, como estuvo en el tiempo de Acaz, como Amén. Estuvo en el tiempo de Cristo. Y vamos a leer aquí en Espíritu y Profecía una declaración poderosa, por favor. Claro. Profetas y Reyes, aquí vemos la declaración, dice así. Página. Página 242 del libro Profetas y Reyes. Dice así, ricas y abundantes son las promesas hechas a los que se mantienen alerta para ver las oportunidades de infundir gozo y bendición de la vida ajena. Entonces, es nuestro privilegio, uno, orar. Dos, estudiar la palabra. Y en tercer lugar, compartir lo que Dios nos da. Exacto. Leamos otro trozo, por favor. Página 243 dice así, el rey apóstata hizo cerrar las puertas del templo. Se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los candeleros delante del altar. Ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Ya no ascendían el suave sahumerio del incienso a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Durante los últimos meses, nuestros templos han estado cerrados. Así es. Y para algunos esto puede ser una causa de frustración y de... ¡ay, qué desánimo también! Desánimo. Pero, ¿qué ocurre? ¿Se fue Dios? ¿Está Dios? ¿Las puertas del cielo están cerradas? No. La última declaración, por favor. Página 244 dice así, su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad. Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Dios está con nosotros. ¿Podemos repetir juntos eso? Dios está con nosotros. Mis muchachos, mis hermanos y hermanas que me escuchan,
Dios está con nosotros. Dígale a quien está cerca de usted, digamos todos juntos una vez más, Dios está con nosotros. No importa qué traiga esta pandemia, no importa qué confinamientos, qué toques de queda, qué cierres tengamos, Dios está con nosotros. Alabado sea su nombre. Amén. Y así, aunque como vemos en la lección, en la número 3 que estudiamos esta mañana, aunque Acaz cerró su corazón, Dios le está dando la oportunidad a él de pedirle, de ponerlo a prueba, y él no quiso, decidió confiar en los hombres. Pero Dios aún así pudo pasar su mensaje y lo ha hecho hasta este momento. Nosotros podemos tomar de ese poder, ¿vale? Y estar seguros de que si nos aferramos de la mano de Dios, si seguimos todos estos pasos que hemos repasado esta mañana, porque lo hemos estudiado muchas veces, acercarnos a Dios por medio de la oración, por medio del testimonio, el nosotros poder compartir con otros nos hace partícipes de la gracia divina. Así y eso es. nos va a nosotros hacer sentir dentro de un espacio en el cual podemos estar seguros de que las decisiones que tomemos pueden ser de vida eterna, pueden ser decisiones que van para bien. Así es. Este estudio de la lección número 3 ha sido muy interesante y vamos a dar un momento, un espacio para algunas preguntitas que han surgido por aquí y cualquier dudita también poder aclararla. Elías, ¿tienes preguntas para el pastor? Sí, hay dos preguntas que nos gustaría responder. La primera, ¿cómo saber cuándo pedir una prueba de parte de Dios? Y la pregunta tiene segunda parte, dice, ¿qué hacer si no hay respuesta? Bueno, en primer lugar, cuando tenemos fe, Dios siempre responde. Nunca Dios dejará de responder a alguien que clame a Él con la certeza de que Dios es, con el amor y la reverencia apropiada. Amén. Hay pedidos que pueden ser inadecuados o movidos más bien por el deseo de burlarse, como ocurre en algunas ocasiones. Pero estoy seguro de que con usted no será ese el caso. Recordamos, por ejemplo, al hermano Salomón. Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera. Y Salomón pidió, y Dios le dio lo que él pidió, la sabiduría. El hermano Juan Bautista, por ejemplo, sin duda pedía al Señor, Señor, si es tu voluntad, sálvame de esta prueba, de esta amenaza que tengo aquí de mi vida. Sin embargo, Herodes lo mandó a cortar la cabeza. Y Jesús estaba ahí a pocas cuadras de él, en Jerusalén. Sin embargo, Jesús no hizo nada, entre comillas, para evitar que perdiera la vida Juan. ¿Por qué? Porque había llegado el momento adecuado en su vida, cuando había cubierto su ministerio y el propósito de Dios se había cumplido en la vida de Juan. Así que no siempre la respuesta de Dios será la que yo quiero ver, la que yo espero ver. A veces Dios responde algo que es contrario totalmente a mi preferencia, pero es la misericordia de Dios la que se manifiesta. Y debemos estar felices y agradecidos por eso. Es. Aún si se queda en silencio, nosotros pensamos que se quedó en silencio, pero eso también tiene un porqué, un significado. Una espera. Exactamente. Quizás tú estás pidiendo y estás lejos del canal de bendición, y entonces por eso quizás demora un poquito más, pero no quiere decir que no va a llegar la respuesta. Aunque tú sientas que no está llegando, Dios tiene algo muchísimo más grande preparado para ti. Podemos ver esto en el caso de Isaías. Exacto. ¿Cierto? Sí. Última pregunta, y creo que con esto ya tenemos las preguntas de este día, pastor. Si Dios está con nosotros, ¿por qué es tan difícil la vida en algunas ocasiones? Linda pregunta, me encanta, gracias. Gracias. Aquí en Romanos 8 está una respuesta adecuadísima. Leemos el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, las buenas y las otras también, para el bien de quienes lo aman. Es decir, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Amén. Entonces, cuando Dios permite que tengamos momentos difíciles, Él sabe por qué. Uh-huh. Algo bueno quiere traer a nuestra vida a través de eso que nos parece no tan bueno. Así alabado es. Sea su nombre. Quizás es un llamado también para despertarnos y que él usa las pruebas a veces para llamar nuestra atención, que regresemos a Él. El Señor se glorifica en medio de esas cosas. Así es, muy bien. Por aquí entonces damos el fin de este repaso de la lección aquí en Código Binario. Agradecemos, pastor, por tan hermoso repaso que nos ha dado. Hemos aprendido muchísimo. Elías, también muchas gracias. Y ustedes recuerden que aunque estemos sintiendo que nuestro piso se cae, que nuestro mundo se viene a pedazos, Dios está a tu lado. Dios siempre ha estado a tu lado y siempre va a estar a tu lado. Así que confía, cree, no hagas como el rey Acaz,
que decidió no escuchar a Dios, no decidió ponerlo a prueba, decidió no ponerlo a prueba, y vemos los resultados. Así que ustedes allí, firmes, adelante, que Dios siempre está con ustedes. Nos despedimos entonces, muchísimo gusto, un privilegio, que Dios lo bendiga mucho a ustedes, y seguimos con la programación aquí en Sábado en Familia. Quédense que vienen segmentos muy bonitos. Adelante, siempre con Cristo. Amén. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Hola, buenos días amiguitos, Dios les bendiga, feliz sábado para cada uno de ustedes. Yo imagino que muchos de ustedes o todos ustedes recibieron lindos regalos para las fiestas de fin de año. Pero, ¿será que ustedes conocen algunos niños que cuando los llevan a escoger un regalo quieren la caja más grande, quieren el regalo envuelto más bonito? Y de repente ven algunos regalos pequeños, así como este, y no, ese no me gusta. Ven otro así como ese y dice, no, ese tampoco me gusta. Y miran una caja grande, así como esta, y dicen, wow, ese es el regalo que yo quiero porque es el más grande. Y comienzan a abrir su regalo y abren el regalo y comienzan a buscar y a buscar. Y la caja está llena de papeles y está llena de cuantas cosas, pero el regalo por allá lo sacan. Ay, era este regalo. Yo no quería ese. ¿Será que conocen a alguien así? Y de repente en la otra caja, más pequeña, que quedó tal vez el hermanito o algún otro amiguito, comenzó a buscar y a sacar todo lo que había allí. ¡Wow! ¡Era lo que yo quería! ¡Era esa muñeca! Y el otro niño quedó allí viéndolo. ¡Ay, pero eso era lo que yo quería! Y me salió algo que realmente no quería. Pero se fue por lo que sus ojos vieron, el regalo grande. Ese regalo grande le llamó la atención. ¿Saben? La historia de esta mañana nos habla de un niño que tal vez se comportaba así como ese que le estuve hablando. Era Roberto. Roberto tenía un malísimo hábito. De cuando él veía algo, él quería lo más grande y lo mejor para él. Lo invitaban a algún lado y él iba a comer y él quería el plato más grande, lo que se veía más grande. Y sus padres se avergonzaban y sus hermanitos también porque él quería lo mejor y lo más grande. Los hermanitos le ponían sobrenombre, eres un glotón, un comelón y cuánto sobrenombre más no le ponían. Y a él, a Roberto, eso no me importa. Total, él se sentía feliz con escoger siempre lo más grande. Un día, la madre se quedó pensando, yo tengo que ayudar a mi hijo para que se le quite ese mal hábito. Así que le comentó a su hermana lo que estaba sucediendo con Roberto y planearon algo muy interesante. Un día recibieron una invitación de la tía para que fuera a almorzar a su casa. Y los niños estaban felices porque la tía cocinaba riquísimo. Hacía unos pasteles, unas galletas muy ricas. Y la comida también era muy rica. Así que esperaban con ansia que llegara ese día que iban a almorzar con la tía. Y ese día, pronto llegó el día. Llegaron a la casa de la tía. Todo estaba arreglado y hermoso. Y Roberto, sus ojos se fijaron directo a la mesa donde había una variedad de platos riquísimos. Pero Roberto se enfocó en la bandeja de los dulces.
¡Wow! Había toda clase de dulces riquísimos. Pero Roberto estaba viendo realmente cuál era el dulce, el pastel más grande que había para él tomar eso. Y dice, él pensaba, ojalá que mis hermanos no agarren ninguno de los que son más grandes, porque esos tienen que ser para mí. Empezaron a servir las papas, el arroz y todos comieron, pero Roberto tenía en su cabeza aquellos postres riquísimos que él estaba mirando. Así que llegó el momento de repartir y empezar a comer los ricos postres que hacía la tía. Los niños agarraron una galletita, una de las que estaban allí, el otro agarró otra galletita y Roberto dice, qué bueno que no agarraron el más grande, yo quiero la galleta más grande. Agarró Roberto la galleta y empezó a comer. Cuando mordió la galleta, ¿cuál fue su sorpresa? La galleta estaba sonsa, estaba tan mala. Como pudo, tragó esa masa mala y se le aguaron los ojos, quería llorar, pero se quedó tan serio y dice, ¿será que en la próxima voy a tener mejor suerte? Pasaron los demás y él quería ese dulce de fruta que había allí. Todos agarraron su pedacito y Roberto agarró, dice, ahora voy a agarrar el más grande para ver si tengo mejor suerte. Agarró el pedazo grande de ese riquísimo dulce de fruta, lo metió en su boca. ¡Ay, estaba tan amargo eso! ¿Por qué? Y veo a todos mis hermanos contentos y felices. ¿Por qué el mío está tan malo? Él no decía nada porque si digo algo se van a reír de mí. Y así fue pasando, se acabaron todos los dulces y todos disfrutando en la mesa, menos Roberto, que estaba tan serio y su cara roja y decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Así que cuando terminaron, se fueron a su casa y de camino, el hermano se le acercó y le dice, vi como que no disfrutaste mucho la cena, esa suculenta cena que nos hizo la tía. Y Roberto le contesta, ¿suculenta? ¿Qué tenía de suculenta? Todo estaba malo, los postres estaban malos, el dulce de fruta estaba malo, la galleta estaba sonsa y todo estaba tan malo. ¿Por qué? Tú dices que fue suculenta. Y dice el hermano, no, estaba todo rico. Dice, yo traté de agarrar lo más grande y lo más bonito y me quedó, todo salió tan mal. Y el hermano le dice, tal vez fue por eso, porque siempre quieres agarrar lo más grande y lo mejor para ti. Yo creo que es hora de que comiences a pensar que debes de permitir que otros tomen también lo que quieren, lo mejor, lo más grande, y tú siempre debes de permitirle que ellos lo hagan. No todo lo mejor es para ti. Así que Roberto se quedó pensando y se fue a su cuarto, se acostó en la cama con dos cosas. Uno, el dolor de barriga que tenía por eso tan malo que se había comido. Y lo otro, pensando en que su hermano tenía razón. Voy a permitir que los demás agarren siempre lo que mejor quieran, lo más grande, lo mejor, y yo voy a esperar que ellos lo hagan y tomaré lo que quieran. No siempre voy a escoger lo más grande. Así que, mis queridos niños, no siempre lo más grande y lo que se me vea bonito puede ser lo mejor. Tú tienes que aprender a compartir y a esperar que los demás disfruten también de los alimentos, de los juguetes. Entonces tú escoge lo tuyo. Recuerda, no siempre lo más grande es lo mejor. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada. Pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico.
Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo, Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo, podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Bueno, la verdad, a mí las historias de los niños son una de las partes favoritas. Y sé que ustedes también en casa disfrutaron esta historia, que la sí. Verdad es que esa enseñanza estuvo demasiado buena. Cosas que aprendemos en el mundo de los niños. Es cierto que los niños son así y los adultos también podemos llegar a hacerlo. Yo a veces soy así y busco la tortilla más, la que tenga más relleno. Pero mira que aprendió la lección y está muy buena, está muy bonito. Agradecemos a la tía Nilka por esa hermosa historia que nos ha traído este sábado en el mundo de los niños. Así es. Ahora viene un momento muy importante, interesante también en nuestra programación. Tenemos un mensaje del pastor Manlio Cuevas, nos acompaña en este día para que todos ustedes en casita, nosotros aquí el equipo de producción, disfrutemos de este segmento que se llama La Voz de Dios. Muy bien, entonces nos quedamos con el pastor Manlio. Disfruten de este tema, este mensaje inspirado por Dios, allí donde quiera que se encuentren, en la radio o a través de un dispositivo móvil. Nos quedamos por aquí nosotros, Elías, nos despedimos. Ya nosotros nos despedimos. Nos despedimos, pero vamos a ver el próximo sábado nuevamente, si Dios quiere. Muchas gracias. Que podamos todos disfrutar. Y les invitamos a compartir, así como hemos estado escribiéndonos y todo, mantenernos en contacto para así generar esta, aunque estamos un poquito separados, generamos esa conexión con toda la persona. Así es, muy bien. Entonces los esperamos el próximo sábado y disfruten de lo que resta de la programación. Buenos días, tenga cada uno de ustedes, apreciado hermano y amigo que está conectado con nosotros a través de este medio. Queremos desearle un feliz sábado y queremos pedir también, antes de iniciar con este tema tan importante, tan interesante, pedir la bendición, la aprobación y la sabiduría de nuestro Dios para estudiar su palabra. Amado y eterno Dios, gracias queremos darle en esta hermosa mañana de sábado por la oportunidad que nos concede de conectarnos para adorar su nombre en este día especial. Ahora, por favor, bendíganos y denos sabiduría divina para entender y aplicar el tema de esta mañana. En su nombre santo oramos. Amén, Señor. Quiero en esta mañana enfocarnos en un tema muy especial que se encuentra en la palabra de Dios. Y este tema nos va a ayudar a entender cuál es la misión, cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene Satanás con la humanidad. Hay cuatro momentos especiales en el desarrollo del gran conflicto en el cual Satanás interviene
de forma puntual en cada uno de esos episodios para formar una guerra, una batalla, para intentar destruir desde Dios hasta Jesús, hasta su pueblo y sobre todo en este tiempo final. Antes, permítame por favor ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Libro de Apocalipsis, capítulo número 12, y vamos a leer los versículos entre el 7 al 9. Allí vamos a ver cuál es esa primera batalla que realiza Satanás para intentar destruir a Dios. Veamos lo que dice la palabra en estos dos versículos. Entonces, hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. Ahora, noten ustedes lo importante que es la ubicación geográfica de esta narración. Ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Sigue diciendo el versículo número 9 lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, mis queridos hermanos, para intentar tener una imagen mental de este cuadro, imaginemos la armonía que existía en el cielo cuando Dios estaba conviviendo no solamente con los ángeles, sino también con Satanás llamado Lucifer. En un momento de la historia, Satanás permite que el mal sentimiento de la envidia aflore dentro de él, lo cual lo llevó a sentir envidia del propio Jesús. Ahora viene algo importante, apreciado hermano, que usted debe comprender. Hay dos palabras que se convierten en la técnica predilecta de Satanás. Siempre que va a atacar o intentar destruir, estas palabras se hacen parte del plan que él tiene para intentar hacer daño. La primera palabra es la palabra batalla, que encontramos allí en el versículo número 7. Ahora, esta palabra en español batalla, en el idioma original escrito en la Biblia, que es el griego, el Nuevo Testamento, la palabra es polemos. Ahora, polemos en griego tiene un significado interesante. Polemos significa una guerra, significa una batalla, significa una contienda militar. Hay razones para creer que el sentido en el cual Lucifer quería generar esta batalla era también de orden militar, aunque esta batalla descrita en el cielo es una batalla espiritual. El sentimiento, el objetivo que tenía Lucifer en su mente parece indicarnos que tenía el objetivo de hacer una batalla en la cual no le interesa el resultado, por más negativo que sea. No le interesa si el resultado de esta batalla va a traer como consecuencia la pérdida y la muerte de ángeles. No le interesa el resultado. Le interesa el medio para cumplir con su propósito. Y es que Satanás no se preocupa en realidad por nosotros. Le interesa engañarnos, seducirnos para finalmente llevarnos a la muerte. La segunda palabra en griego que quiero destacar es la palabra engaño. La primera palabra es batalla, del griego polemos, que significa una guerra, una batalla, una contienda militar. En un sentido práctico, polemos o batalla significa desatar un conflicto armado contra un enemigo. Y es que Satanás tenía en su mente que Jesús era su enemigo. La segunda palabra, como ya dije, es la palabra batalla. En el original griego, la palabra planón. La palabra planón en griego significa engañar o engaño. En un sentido práctico, significa hacer que alguien crea
una falsedad. Mire usted qué interesante. Hacer que alguien crea una falsedad. Entonces, estas dos palabras parecen ser la técnica que utiliza el enemigo y que utilizó en esa primera batalla que originó allá en el cielo. Las dos herramientas, una guerra y engañar. Ahora permítanme describir algo más. En una guerra de orden militar, como resultado hay heridos y muertos. Podemos resumir que el plan de Satanás con esa batalla en el cielo era engañar, destruir, lo mismo que matar. Pero quiero que me acompañe ahora al capítulo número 12, allí donde estamos, pero vamos a leer el versículo 4 y 5. No pierda de vista, la primera batalla se da en el cielo y es contra Dios. El diablo introduce su arma predilecta, que es el engaño y la muerte. Segunda batalla, segundo punto en el desarrollo del gran conflicto, donde Satanás nuevamente ataca de la misma manera. Y tenemos que ir allá al versículo 4 y 5. Leo de mi versión, Reina Valera del 60. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Detalle importantísimo. Sigue diciendo el texto. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz, versículo 5, un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro. Nuevamente aparece Satanás en acción. Y ese hijo varón no es otro que el Mesías prometido, el niño Jesús. Ahora, note usted que hay otro texto que reafirma la intención y el plan maquiavélico de Satanás de nuevamente actuar como en la primera batalla que él generó. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo número 2. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 2, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 dicen así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13: después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? La Biblia es clara, para matarlo. Mi apreciado hermano, quiero que me acompañe ahora al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, mismo libro que estamos leyendo, capítulo 4. Aunque no vamos a leer todos los versículos, yo quiero que usted analice lo siguiente. En este capítulo trata exclusivamente del momento en el cual Satanás intenta engañar a Jesús a través del convencimiento de que se diera la tentación y finalmente pecara. Dicho de otra forma, capítulo 2 del libro de Mateo, versículos 4 y 5 de Apocalipsis 12 y el capítulo 4 del propio Evangelio de San Mateo nos enseñan nuevamente lo que intenta hacer Satanás.
intentó, número uno, matar al niño a través de la influencia de Herodes, y ahora intenta engañarlo a través de la experiencia de las tentaciones hasta en tres ocasiones distintas. Yo quiero que usted se fije en el patrón de conducta del enemigo. Satanás, en la primera batalla en el cielo, intentó engañar e intentó destruir. Intentó destruir a los ángeles, que por voz del propio Apocalipsis más adelante veremos cuál es el resultado. Desde ya anticipamos que el resultado para los ángeles rebeldes contra Dios es la muerte. Entonces Satanás en el cielo aplicó engaño y muerte. Pero cuando viene el Mesías a la tierra, nuevamente Satanás intenta asesinar al niño Jesús e intenta engañar a Jesús. Hasta aquí nos queda claro que el engaño y la muerte son las armas preferidas del enemigo para atacar. Pero querido hermano, tenemos una tercera batalla, un tercer momento en el desarrollo del conflicto que Satanás establece su plan de acción. Quiero que me acompañen nuevamente al capítulo 12 de Apocalipsis, de donde estamos leyendo mayormente. Vamos nuevamente a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde estamos, pero vamos a leer ahora el versículo 13. Dice así el texto, la palabra santa de Dios. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Esta persecución que la Biblia hace referencia está asociada con la despiadada persecución de cristianos liderizada por los emperadores paganos de Roma, que más adelante, con el transcurrir de la historia, se volvió más despiadada bajo la autoridad de la Iglesia Universal, de la Iglesia Popular, donde muchos cristianos fieles, cuyo único delito y pecado fue serle fieles a Dios, guardar sus mandamientos y conservar el testimonio de Jesús. Estos subsiguientes 12 siglos de oscuridad fueron enmarcados por el casi exterminio del pueblo de Dios. Y allí podemos ver nosotros, por tercera vez en el desarrollo del conflicto, que aparece en escena con mayor ahínco Satanás y ahora intenta de forma directa aplicar la técnica de muerte. Sin embargo, queridos hermanos, en los momentos más difíciles del pueblo de Dios, sus hijos nunca quedaron solos. Tercera batalla, se libra en la tierra, nuevamente Satanás aplica su método predilecto, muerte. Pero como en los casos anteriores, Satanás también aplica otro método que es el engaño. Y Satanás intentó ahora no llevar una mentira de forma directa, sino que intentó hacer algo que parece que tuvo éxito al mezclar ahora la verdad con una porción de mentira. Y de esa manera, queridos hermanos, cuando Satanás, dirigiendo a hombres como Constantino y otras figuras en el plano mundial de ese entonces importantes, mezcló la verdad con la mentira al decir que hay un día santo del Señor, pero que ahora es el domingo. Y usted debe conocer la verdad, porque dice la Biblia que la verdad le hará libre. Segunda, tercera batalla que libra el enemigo,
Y como en las batallas anteriores, repite el mismo patrón. Qué interesante. Cualquiera podría decir que no tenía ingenio para seguir maquinando planes maquiavélicos en contra de los hijos de Dios. Pero hasta aquí parece que esas dos herramientas a Satanás le han sido muy efectivas. Muerte y engaño. El conflicto cósmico sigue avanzando en el tiempo. Y la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿en qué punto del conflicto, en qué punto de la historia, en qué punto del plan de Dios y en qué punto del plan de Satanás estamos usted y yo hoy en el 2021? Si por la experiencia y la voz de la Biblia, ya yo entiendo que desde un inicio, desde la fundación, desde antes de la fundación de este mundo, el plan de Satanás siempre ha sido engañar para matar, yo debo poner especial atención en mi experiencia espiritual, en mi experiencia con Cristo en este año, en este momento. ¿Cuál será el plan que está aplicando el enemigo hoy día? La respuesta puede ser muy obvia. Tomando en cuenta el patrón de acción del enemigo, podemos llegar a la conclusión de que hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Y quiero que por favor ahora me acompañe al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a adelantarnos allí hasta el capítulo 20 y vamos a leer algunos textos que nos ayudan a contextualizar en qué momento de esta historia, de este conflicto, estamos ahora mismo. Versículos 7 y 8, capítulo 20, versículos 7 y 8. Y yo quiero invitarle a que usted ponga una especial atención, porque lo que la Biblia nos enseña nos va a revelar finalmente cuál es la estrategia hoy 2021, la estrategia de Satanás. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dicen así: cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. De paso, esta es una prisión simbólica, es una prisión espiritual en la que Satanás, vamos a seguir leyendo, y saldrá a engañar, miren ustedes, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la, ¿qué cosa? Batalla. ¿Cuál le dije yo en el principio de este tema que eran las dos herramientas predilectas del enemigo? Pues las dos herramientas quedan en evidencia en este momento. Es el engaño y la batalla. La batalla en el original griego nos da un sentido también de orden militar. Y en una batalla de orden militar, es decir, una guerra, hay heridos y hay muertos. Por tanto, la batalla adquiere un significado o un sinónimo de muerte. Concluimos entonces que el enemigo, en el marco de los 1,000 años, aún, note usted, aún intentará engañar y matar. Intentará engañar y asesinar. Vamos a ir ahora al versículo 9 y 10. Y antes de leer este texto, apreciado hermano, tengo que decir que en mi experiencia es uno de los textos más tristes que podemos leer en la Escritura. Es uno de los textos que nos debería llevar a una profunda reflexión de nuestra experiencia y vida privada, pública, con Dios. Dice el versículo 9:
subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apreciado hermano, aquí se revela cuál fue siempre, desde la fundación de nuestro mundo, cuál sigue siendo hoy y cuál será el objetivo del enemigo. Su único objetivo es llevarnos hasta este momento, donde aquellas personas que tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador, no lo hicieron. Por una y muchas razones. Y ese grupo es el que al final es consumido por el fuego que proviene de Dios desde el cielo. ¿Y sabe usted cuál es la forma de comparar la cantidad de personas que conforman ese grupo? Lo encontramos en la parte final del versículo 8, un versículo antes del que hemos leído. Y dice así la palabra de Dios: a fin de reunirlos para la batalla, su número, dice la Biblia, es como la arena del mar. ¿El número de quién? De aquellos que conforman ese grupo que fueron engañados por Satanás. Parece una exageración la comparativa que hace el texto. Pero lo que sí queda muy claro es que según la Biblia, lamentablemente, el grupo de personas engañadas por Satanás es numeroso. ¿Tenemos seguridad de no estar en ese grupo usted y yo? ¿Queremos que ninguno de nuestra familia pueda ser contado en ese grupo que es comparado con la arena del mar? ¿Quiere usted que sus vecinos, sus conocidos de infancia, amistades, no estén dentro de ese grupo? Pues mi apreciado hermano, usted debe hoy mismo entregar todo, incluyendo su propia vida, a Cristo Jesús. Porque en esta batalla a nivel bélico, en la que a Satanás no le importan ni los heridos ni los muertos, hay un plan adyacente, hay un plan superior, y ese se llama el plan de salvación. Y así como Satanás, desde antes de la fundación del mundo, allá en el cielo, instauró este plan de acción, engaño y muerte, luego con el Mesías intenta hacer una batalla contra Jesús, intenta matar al niño Jesús, intenta engañar al propio Jesús, que es Dios. Y más adelante, ahora el ataque ya no va contra Dios, ya no va contra Jesús, ahora el ataque va contra el pueblo de Dios, contra sus hijos, contra usted y yo. E intenta nuevamente, como en los dos casos anteriores, matar, intenta engañar. Y la Biblia dice que incluso después del milenio va a aplicar la misma técnica. En conclusión, usted y yo hoy, 2021, estamos viviendo bajo el ataque de Satanás, engaño y muerte. Pero este tema no tiene el objetivo de resaltar el plan del enemigo. Tiene el objetivo de que nos lleve a reflexionar. Pero yo le voy a decir a usted cuál es el objetivo mayor. ¿Cuál es el plan mayor de nuestro Señor Jesucristo? Juan 8:32 dice lo siguiente: en una oración dirigida a sus discípulos, Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos va a dar libertad a nosotros? La verdad.
¿Cuál es el plan de Satanás? El engaño, la mentira. ¿Cuál es el plan de Dios? La verdad. Porque quiere el Señor darnos libertad del pecado y de Satanás. Pero ¿cuál es el otro plan que tiene, nuestro Señor Jesucristo? Juan 10:10 dice el texto: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Una hermosa forma de decirnos que el Señor quiere entregarnos a nosotros vida abundante, vida eterna. Se da cuenta que el plan de Jesús, el plan de Dios, repele el plan de Satanás. Pero usted tiene que tomar la decisión de cuál plan seguir. Si las mentiras del diablo que lo llevan a la muerte, o la verdad que nos lleva a la libertad en Cristo y aceptar la vida eterna. Y termino leyendo una cita que en lo personal a mí me ayuda a motivarme y animarme mucho más en la espera del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 al 7. ¿Cómo finalmente termina este conflicto? Si ya vimos que el enemigo ataca siempre de la misma manera y parece inaudito que tenga éxito haciendo lo mismo, miren ustedes cuál es el final, la descripción, el resultado, el galardón de aceptar el plan de Dios: la verdad y la vida. Dice el texto: enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y versículo número 7. Al vencedor heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Apreciado hermano, tenga la certeza, tenga la seguridad que desde un inicio del conflicto el patrón es el mismo: engaño y muerte, engaño y muerte, engaño, muerte y finalmente engaño y muerte. Eso es lo que quiere Satanás para usted y para mí, para el mundo entero. Pero el ofrecimiento de Jesús: verdad y vida. Que Dios pueda bendecirle a usted y su familia. Ponga su vida en las manos del Señor y el Señor le dará seguridad en este conflicto y le dará el galardón que es la vida eterna. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Te hice
promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa, es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar. Pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi padre nunca de mí me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará. Pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh, sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar, y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa. Es la promesa.